Aquesta setmana el telescopi Hubble ha descobert l'estrella més llunyana detectada fins ara. Està, atenció, a 13.000 anys llum i es va formar a principis de l'univers. Què tal, Antonio Bernal? Hola, què tal? Què tal, Antonio? No, res, amb els 600 del meu pare, dels anys 60, jo arribaria allà. Arribes en un moment, no? L'estrella aquesta, que ja no és estrella... Bueno, ara ens expliques per què és tan important aquest descobriment. Mira, és important... Jo esperava més... un descubrimiento, digamos, que fuera a cambiar la historia de la astronomía. No llega hasta tanto, pero sí es muy interesante porque la estrella más lejana que se había detectado antes está a 9.000 millones de años luz y aquí la están poniendo a 13.000, que es casi en el borde del universo conocido. Bueno, ¿qué importancia tiene esto? Pues que esa estrella nació al principio del universo. Y resulta que las estrellas nacen de polvo generado en otras estrellas. Entonces, ¿qué generó el polvo que hizo nacer a esta estrella? Esta tiene, digamos, que unas materias primas que son diferentes a las estrellas que conocemos. Y entonces eso nos permitirá conocer esa estrella y estudiarla, nos permitirá conocer cómo era el universo de aquella época. Porque la estrella ahora se ha apagado, realmente, ya no hay. Es posible que haya cambiado de estado o que se haya movido y no esté... En fin, no sé, estamos mirando el pasado. El telescopio es la máquina de ver el pasado, la máquina del tiempo, realmente. Una cosa interesante de esta estrella es que hay, digamos, objetos celestes más lejanos que se han visto, pero son muy grandes. Son, por ejemplo, galaxias que tienen centenares de miles de millones de estrellas. Esta es una sola estrella y se pudo ver gracias a un efecto que se ve en las imágenes, que es el efecto de lente gravitatoria, que la gravedad hace que los rayos de luz se quiebren, como hace una lupa. ¿Una lupa qué hace? Quiebra los rayos y los junta en un punto. Entonces podemos ver más grande. Lo mismo hace la gravedad. Junta los rayos de luz, los quiebra y los junta, y entonces podemos ver cosas que no estarían al alcance si no fuera por ese efecto que se llama lente gravitatoria. I el Hubble l'ha descobert de manera premeditada, anava buscant o ha sigut una troballa casual? Estaven analitzant unes galàxies i vieron esta i dijeron, analicemos esta galàxia, i se dieron cuenta de que no era una galàxia, que era una estrella. Entonces, en cierto sentido, es una especie de serendipia. Quina meravella. Sí, són coses d'aquelles que et fan pensar, que dius... Han passat milers o no, milions d'anys llum, dius, o quants anys... 13.000 milions. 13.000 milions d'anys llum, clar. D'aquí a fa 13.000 milions, potser aquesta estrella ja no existeix, clar. És possible que hagi canviat, és que, clar. Escolta, parlant d'això, ens quedem una miqueta més a prop. Anem a veure un vídeo que et vull ensenyar a tu i a tots vostès sobre el 14 de gener del 2005, la sonda Huygens... Sí. Portada per la nau Cassini de la NASA, va aterrar entre cometes... Mira, estem veient aquestes imatges. Veiem el descens, que va durar 2 hores i mitja, sota els paracaigudes, a la lluna de Saturn, Titan. Això és real, no és virtual. És el moment en què aquesta sonda arriba i aterra, bueno, no sé si es pot dir aterra, clar, mira, aquest és el moment que toca aterra a la lluna de Saturn anomenada Titan. Mira, fins i tot ara, quan toqui el terra, bomba, ara arriba el terra, ara veuràs al fons, mira, ara veuràs al fons unes ombres, mira, la veus? Això és l'ombra dels paracaigudes de la sonda. Sí, sí. Mira, hay que tener en cuenta que Titán tiene una atmósfera que es 10 veces más profunda que la de la Tierra, siendo Titán más pequeño. No estaría más a gusto allá. Antonio, doncs, ens retrobem d'aquí a 7 dies. Perfecto, que estaré encantado. Molt bé. Muy bien.